¿Cuáles son los mensajes que estas mujeres en esta posición nos transmiten esta noche? Primero que nada, que los lenguajes son diversos, que no existe una verdad, sino que existen muchas verdades y la mayoría de ellas no las conocemos porque estamos acostumbrados a repetir lo que Europa y luego repiten y entonces nosotros, ellas lo que están haciendo es buscando en los puntos ciegos eso que la cultura no ha tomado en cuenta. Y entonces, por eso podemos tener aquí una exposición que se nota el aire diferente. Mira, en el año 70, yo estoy con el tema de la cerámica. En todas sus formas, habidas y por haber, rotas, enteras, volando, escondidas, de todas formas. Pero en esta exposición he querido reunir las tres culturas. La cultura ancestral, que es la de las ollas y de las cosas enterradas, de nuestros antepasados, la cultura colonial, que es la de los muros y las paredes que vinieron a enterrar toda nuestra cultura anterior, y la cultura popular, que es la que pinta los muros, que le pone los grafitis, los anuncios, las malas palabras y los desechos que están siempre a la orilla de los muros y en todas partes, de las latas, de todas las bebidas y de las botellas plásticas que tanto daño están haciendo al medio ambiente. Buenas noches, señor embajador de la República de Colombia, embajador de la República de Guatemala, Luis Morales Alonso, codirector del Instituto Nicaragüense de Cultura, señor embajador de Costa Rica, don amigo Javier Sancho, muchachas, lo digo yo, ¿verdad? Artistas, pintoras, Ixe, Ortiz Manzanares, Claudia Fuentes de Lacayo, Mariú Lacayo, Laura Báez, que no se encuentra con nosotros, y las artistas plásticas costarricenses Alejandra Gutiérrez y Alessandra Sequeira. También quería darle la bienvenida a Marcela Valdeavellano, que es el alma y nervio, el motor, la curadora de esta exposición, Proyectos Descoloniales en el Arte, en donde estas cuatro artistas plásticas nicaragüenses y dos pintoras costarricenses cuestionan de alguna manera el sistema tradicional de valores aprendido y sus implicaciones. Voy a dejar con ustedes para que nos dirija una breves palabras de saludo y bienvenida
a Luis Morales Alonso y luego Marcela nos va a explicar un poco sobre la obra de esta pintora. Gracias. Buenas noches. Gracias, René. Bueno, en esta noche yo tengo un compromiso con el arte nicaragüense, con las mujeres artistas nicaragüenses, que yo diría fundadoras de la nueva pintura nicaragüense. Me refiero a mi querida y admirada amiga Ilse, Steve de Manzanares, a Claudia Fuentes, que a través de la obra de ellas nos han enseñado a nuevas generaciones de artistas nicaragüenses que con la persistencia en lo que uno cree, uno triunfa. Y esa es la expresión de los trabajos de ella. Igualmente la continuación de ese arte nicaragüense hecho por mujeres en las manos de Mariú, Francesca de la Calle, que ha trascendido y evolucionado. Y yo creo, Mariú, que vos ni siquiera a veces has adquirido la conciencia de que a través de tu pintura estás cambiando el arte nicaragüense. En tu pintura, lo que estamos viendo hoy, lo que estás haciendo hoy, en esos hilos y esas pinturas, está actuando la luz de otra manera. Y está enriqueciendo la pintura, la obra de arte, porque no es una pintura, ya es una pieza de arte para entregarnos otras cosas, que nos hace más sensibles a nosotros. Pero todo empieza con estas dos señoras, fuertes y potentes en la pintura nicaragüense. Laura no nos acompaña hoy porque está atendiendo asuntos familiares, pero Laura, hemos visto una evolución tremenda en su pintura, cómo nos lleva a enfrentarnos con emociones. Emociones, tan recientes los temblores, están estos volcanes, este país que es de fuego y de agua, está en la obra de Laura. Y ella muy bien lo expresa de una manera muy contemporánea y muy bien pintada. Quiero aprovechar la bienvenida a las dos Alejandras. Nos acompañan. Me encanta esa caligrafía de los hilos y las cosas, porque es el regreso y el futuro de lo que la mujer ha hecho tradicionalmente en nuestras sociedades antiguas. Creo que están con la visión de esta señora curadora de Guatemala, nos lo presenta a otra. Y eso nos enriquece. Hoy en esta noche estamos aprendiendo cosas nuevas. Y lo otro que es muy fuerte, ¿verdad? Está presentado de esos temas, de esa reflexión, de ese mercado, de esos valores. Cosas. Entonces hoy estamos ante una exposición que nos enseña cosas nuevas. Cosas nuevas, pero cosas buenas. En el arte de todo. En el arte de todo. Y esa es realmente la gran libertad que tiene el arte. Que sea hecho por todos, para todos, por todos los puntos de vista. Pero en esta noche yo quiero halagar a estas pintoras, a estas artistas, a esta curadora que ha tenido una visión diferente para presentarnos puntos muy buenos del arte nicaragüense y del arte costarricense, el arte de Centroamérica, en las manos de diferentes generaciones, un arte muy bien hecho. Felicitaciones a todos. Lo único que quiero decirles es que tengo el honor de trabajar con estas artistas. Verdaderamente ha sido para mí un regalo de Dios haberme encontrado con ellas, porque de pronto todo lo que yo creía del arte, que no es un objeto de mercado, sino que es una expresión ante todo, que se comunica con el todo, y por eso Mario trabaja la física cuántica, y se también de pronto dialogaron en eso, y Alessandra. Ninguna de las tres sabía que estaba haciendo la otra, pero estaba en esa misma. Y Laura Valls de la Calle, y ese pincel exquisito, y Claudia Fuentes, siempre desde los años 70, siendo la primera descolonial, cuando todavía ese término no había surgido porque todavía no había nadie, tal vez solo Rodolfo Kusch en Buenos Aires,
se estaba hablando de la necesidad de ver nuestro inconsciente, esas ollas, esas huacas, ese tesoro ancestral que lo legamos frente a la cultura hegemónica, pero que pervive. Por eso todos en Centroamérica comemos maíz, todos comemos tamales, ¿y a quién no le gustan las tortillas, verdad? Entonces ahí está, aceptémoslo para poder innovar, que es lo que dice el Cid de Manzanares, ha hecho siempre. Ella de pronto encuentra que en el punto ciego está la oportunidad, aquello que los demás no han visto, ella lo ve. Y no importa que yo nunca he visto una artista con 15 años de edad en la fuerza con la que se expresa. Sí, pero tenés 15. Alejandra Gutiérrez, que es una artista camp, en este momento la artista sí, probablemente la más importante de Centroamérica, con los premios especiales de la Trienal de Arte Textil, Trienal Internacional de Arte Textil de Riga, Letonia, que es la trienal más importante de arte textil, que no se queda con el premio yo, sino que lo comparte. Y ahora vino a Nicaragua a invitar a los artistas nicaragüenses a participar en Riga y a entrar en el salón especial que va a tener en la trienal, donde las invitó a hacer sus sostenes para la vida, que es también un proyecto que va a llevar un video, va para México y se hizo con gran éxito en Costa Rica. Y por supuesto, Alessandra Sequeira, la espiritualidad en sí. Cuando ella trabaja cada dibujo, lo hace con una intención. Entonces, si ustedes ven la obra de Alessandra, les va a dar una paz tremenda. Ella la trabaja con una intención y además es para unir. Hace trabajos de arte participativo donde además invita a la gente a dibujar con ella, va a trabajar en Pañamó con los niños también. También se ha iniciado con dibujando en seda, que no lo había hecho antes, ya fue seleccionada en la Bienal Constitucional de Lisboa y ahora acaba de poner en Lisboa, en colorido. Y el que hizo además ahorita se nos va a Miami, los espacios me buscaron ahí. Esta es la diferencia. Este es el descolonial. Lo mismo ha pasado con cada una de estas artistas. No andan buscando el espacio nuevo. Y llega cuando el arte es auténtico. Así que no lo aburro más. Vamos a oírlas a ellas hablar de sí. A mirar la proyección, quería adelantarle que el próximo mes de marzo del año 2015 estaremos realizando nuevamente la exposición Mujer y Arte, que anualmente reúne a 26 o 30 mujeres artistas plásticas, y se han reunido el comité organizador, y quería anunciarles que la exhibición Mujer y Arte 2015 unánimemente ha sido dedicada o será dedicada a Ilse Ortiz de Manzanares. Y tendrá su nombre y será en su honor. Felicidades.